El Francisco és un intern d'uns 40 anys que compleix condemna de més de 20 anys per múltiples delictes, entre els quals hi ha delictes violents. La seva carrera delictiva va començar als 20 anys. La mare del Francisco es va quedar vídua als 27 anys, amb tres fills petits al seu càrrec. Francisco és el segon dels tres germans. El germà petit està afinat i va tenir problemes amb la justícia. La mare està jubilada i viu sola cobrint les seves necessitats. El germà gran té una empresa i en el futur manifesta la possibilitat d'ajudar-lo en l'àmbit laboral. El medi acollidor és molt conscient de l'esforç de l'intern i li ofereixen tot tipus de suport. Com a factor de risc, trobem la seva trajectòria de privació de llibertat, les dificultats a nivell toxicològic, la manca d'hàbits laborals i de formació específica. L'equip de tractament va elaborar conjuntament un PIT familiar. Es va concretar que havia de treballar la manca d'hàbits laborals, fer front al pagament de la responsabilitat civil i assistir a l'escola per assolir la formació bàsica. La mare va recolzar la proposta de l'equip. El Francisco sap que si assoleix el seu PIT, s'iniciaran les sortides dels beneficis penitenciaris. El que es va observar en aquest procés és que el Francisco no volia anar a l'escola amb moltes resistències. Es va decidir conjuntament amb la mestra que l'intern fes un examen per tal de valorar el seu nivell sent superar el mínim exigit. Tot i que no ho diu obertament, és manifest que Francisco és conscient de la seva entitat en l'àmbit penitenciari i en els cercles delictius. Es detecta que la seva ambivalència és prescindir d'aquest rol delictiu i la seva identitat penitenciària enfront a les ganes de reprendre una vida amb altres paràmetres de funcionament en quant a la seva vida en la família, en l'àrea socioeconòmic i laboral. Un dels moments claus en la intervenció prosocial i de maduresa personal és precisament la consciència de canvi en el qual es troba, que s'anomena desistiment delictiu i que es basa en el procés de maduració, consciència personal i assoliment dels vincles prosocials des de la responsabilitat i el compromís. La intervenció motivacional que li proposem tracta de potenciar aquest procés. Hola, Francisco, ¿cómo estás? Bien, ahí vamos. He recibido una instancia que me pides que hablemos. Sí, he estado pensando mucho desde la entrevista que hicimos con mi madre y mi tía y ante todo darte las gracias porque después de la entrevista no me llamaras y esperases a que te lo pidiera yo. Estos días he estado bastante agobiado y cabreado con todo el mundo. Me cambian y una otra vez las previsiones del permiso y estoy un poco harto. Gracias a ti, Francisco, por decidirte a hablar conmigo. Lo cierto es que es importante que vayamos hablando. Y he querido respetar tu tiempo. Entiendo que estés un poquito enfadado. He estado a punto de enviarlo todo a la mierda, pero no me lo puedo permitir. No la quiero liar de nuevo y tener que volver a empezar de cero otra vez. Bien, Francisco. A pesar de todas las adversidades con las que te vas encontrando, persistes. No es fácil para ti mantenerte y evitar llevarte por tu temperamento. ¿Y te esfuerzas para no perderte? ¿Podemos unir tus esfuerzos con los nuestros? ¿Te parece bien que hablemos un poco de cómo seguir avanzando? Vale, de acuerdo. El equipo pensamos que hay unos aspectos que conviene trabajar, como tu formación académica, para que tu adaptación a la calle sea más fácil. Vale, pero es que llevo muchos años en la cárcel. Cada vez que parece que estoy cerca de salir, me ponéis otra condición y se alarga la salida del permiso. He hecho los programas de tratamiento de violencia y el de toxicomanía. 9 meses cada uno. Ahora que me pediréis más. Llevo más de 2 años sin partes, que no me meto en nada ni con nadie. No tomo droga desde hace meses e incluso estoy en la lista de talleres para empezar a trabajar ya. Sí, realmente es importante el cambio que estás demostrando en el centro. Y esto está siendo bueno para ti y para quien te rodea. Te hace llevar una vida más tranquila y centrada, acorde con lo que realmente quieres. Todo esto que dices es importante y nosotros lo tenemos en cuenta. Por eso estamos hablando ahora de los permisos. Supongo que tienes razón. Hasta hace poco oían mi nombre y los equipos de tratamiento pensaban de hablar conmigo. Me he pasado años sin hablar con profesionales. Bien, también es verdad que yo no quería. Estaba claro que me comería la condena, que cualquier cosa que hubiera hecho me lo harían pagar, hasta el último día. Pero mira, me da igual. No he querido nunca deber nada a nadie. Entiendo. ¿Y qué es lo que te ha hecho cambiar de actitud? ¿Qué hace que ahora hables con los de tratamiento y antes no? A ver, estoy cansado de esta vida aquí. Quiero salir, quiero estar fuera, dejar todo atrás, olvidarme, llevar una vida normal. Antes, la verdad, no me importaba tanto, quizá porque los días pasaban haciendo de las mías, consumiendo. Y ahora me doy cuenta que estoy perdiendo mi vida aquí. Estás perdiendo tu vida aquí. Sí,
Pero eso no es lo más importante. Me doy cuenta que mi madre y mi tía se hacen mayores, no tienen la energía de antes y también me preocupan mis hijas. Sé que han sufrido mucho, temo perderlas, sobre todo a mi madre, antes de salir de esta mierda. Para ti lo más importante es no fallar a las personas que amas. Sea como sea, quieres protegerlas y cuidarlas. Sí, es cierto. Es muy duro darse cuenta de esto, de que por muy bien que lo estés haciendo ahora, no podré reparar el daño que les he hecho. Siendo realista, ¿qué crees que puedes hacer desde hoy mismo para que ellas se sientan más bien y estén un poquito más contentas? Aunque me cueste decirlo, seguramente, como dijo mi madre en la reunión que tuvimos por PIF familiar, lo primero que tengo que hacer es aceptar lo que me proponéis. Y también que si algo no veo claro o no estoy de acuerdo, aprender a expresarlo y no ponerme nervioso. Muchas gracias, Francisco. Es importante que te puedas expresar y para avanzar es necesario que podamos colaborar. ¿Estás de acuerdo? Sí, claro, por eso estoy aquí. Una parte operativa de colaborar es el PIT. De hecho, en tu PIT ya has hecho mucho trabajo. Los programas establecidos ya los has hecho. Y solo queda pendiente el ámbito formativo laboral. Sí, ya, la escuela, ¿no? ¿De qué me sirve ir ahora a la escuela? Bueno, no es ir a la escuela y ya está. Es sobre todo tener una formación especializada y práctica laboral que te ayuda a reincorporarte mejor en el exterior. Para poder acceder a esta especialización, primero debes alcanzar unos mínimos. Mira, no acabé los estudios primarios. No se me ha dado bien estudiar. No por ser burro, sino porque habían otras cosas que me interesaban más. Desde crío he sabido buscarme la vida y hoy en día para trabajar de barrendero te piden hasta una carrera. Solo con pensar que tengo que ir a la escuela y que la gente se entere de que casi no sé ni leer, ¿qué quieres que te diga? La verdad que me siento como un poco pringado. Ya, tienes vergüenza. Pero sabes que te conviene mejorar tu nivel educativo. Seguro que hay muchas maneras de poder hacerlo. ¿Quieres que te ayude a tener una entrevista con los maestros? Pues no lo sabía. Lo importante es tener una formación que te permita acceder a una formación ocupacional. Por ejemplo, podrías formarte como cocinero, que como dijiste el otro día, es un oficio que siempre te había gustado. Que te ves, que te llena y le encontrabas algún sentido. Sí, es verdad, me hace gracia eso de cocinero. No porque pienso que es algo que me iría bien. Me imagino que es un trabajo entretenido. Cada día puede ser distinto. Aparte, según cómo te lo montes, puedes conocer gente y ir por el mundo, ¿sabes? Siempre miro el programa de cocina de Arguiñano. Qué tío, ¿eh? Qué simpático. Vaya platos más buenos que prepara. Y el de un cocinero inglés que va por el mundo haciendo platos típicos de cada lugar. A mi madre le gusta mucho también cocinar y a veces hablamos de recetas. Ya sé que eres una persona creativa, que tienes cierta sensibilidad por el arte. ¿Y te has preparado alguna vez, de alguna manera, para poder ser un buen cocinero? Pues no, la verdad es que no. Ni siquiera he estado en el office del centro, ni mucho menos en el destino de cocina. Tampoco he estado porque no me han dejado. No se fían de mí. Se deben pensar que con los cubiertos o los cuchillos haré algo raro. ¿Y cómo te parece que podrías hacer para prepararte y acceder a algún curso de cocina a nivel profesional? Primero, ir a la escuela, ¿verdad? Después hacer los cursos de cocinero y luego irme de cocinero al Ritz. Vamos, que de ayudante de cocinero en un restaurante frente a la playa, con eso tengo suficiente. ¿Y por qué no? Claro que es posible, siempre que te lo propongas y seas constante en formarte. ¿Sabes? Les digo a mi madre y a mi tía que estoy haciendo un curso de cocinero y las hago las mujeres más felices del mundo. Francisco, parece que empezamos a tener un plan, ¿no? Pues sí, me parece que sí. Si te parece, organizo el encuentro con los maestros y volvemos a hablar. De acuerdo, perfecto. Muchas gracias, Francisco. Me parece que hoy hemos dado un paso muy importante.